sacarse. Qué bien, bajó esa bola Dal Bianco. La intención de Barrera era buenísima. 11 winners en lo poquito que llevamos de set. Pegarse, no le da bien. Rola en la red, taca, 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 madre taca, mía. Taca. ¡Madre mía! Barrera para poner 15-30. Qué buena, ahí está Barrera, puso la pala, pide disculpas, el punto fue buenísimo. 40-30. 7, pero claro, es que sus rivales solo han hecho 3. Y otro punto más de Rola, no, llega, llega, llega Dal Bianco. Qué barbaridad, ¿a dónde llegó Franco a esa bola? Otra vez la cinta que parecía que mira, iba mira, a mira, dar mira. La fortuna. Parecía que había dado otro bote la bola, pero no. Cuatro. ¡Qué bolón! ¡Qué buena la Rola! ¡Sigue arriba, sigue arriba! ¡Santi Rola! Se anima ahí Dal Bianco y saca una más. Esto es punto de oro, es punto de set, es punto de break, es punto de todo. De todo. Es increíble, fíjate desde dónde le pega, casi desde la línea blanca, la facilidad que tiene. Saca Dal Bianco, Rola. Insisten por ahí en el rincón de Arce. Lobo pinchadísimo. El bloqueo de Arce. Todo sobre Arce. Barrera. Arce. No sale. Dal Bianco. Rola. Se le queda Santi Rola en la red. Y llega el break. ¡Qué buena! ¡Excelente! ¡Puntaco de Santi Rola! Que saca esa bolita por la puerta. Le pega Dal Bianco, le da mala esa bola. Barrera, 0-15. Sí, ahora quizás precipitándose bastante. Versión y donde realmente ese factor de tener el público a su favor sí que les podía ir al 100%, porque juegan contra una pareja contra la que, digamos, no tienes la obligación de ganar. Efectivamente. Rola. Lobo cruzado, Arce. Qué buena bola ahora de Rola. La contra de Arce. La deja botar. Rola, Arce, Rola. Ahora cambian el paralelo, Barrera. ¡Qué bolón, qué bolón! ¡Gran definición de Franco Dal Bianco! Tampoco hicieron un buen primer set, David, eso es cierto, Maxi y Franco, pero en los momentos importantes. Sí, del primer set y además, bueno, dos también veces por delante y dos ¿sí? veces que no pudieron consolidar. Y acá acaba de ocurrir exactamente lo mismo. A ver qué pasa. Sexto juego, segundo set al servicio. Franco Dal Bianco le pega Arce. Llega, llega, llega Barrera. 0-15. Insiste por ahí Barrera en ese cruzado con Dal Bianco. Una más. Dal Bianco que da el pasito. Bien, bien, lo define Barrera con ese passing cuando se venía Arce. 30 iguales. Saca Rola. ¡Qué bárbaro! Se la devuelve Pablito Barrera, que se vuelve loco. ¡Gol!
su público para salvar esta incómoda situación. Están 4-3 arriba. Role y Barrera. Sobre todo globo sobre el revés de Maxi Arce, que está un poco más incómodo. Y en el lado pues de Franco y Maxi, alguna indicación táctica para que intenten cerrar el partido en este juego. 5-4, saca Dal Bianco. Bien, ahora Barrera repartiendo de un lado al otro, armando bien el punto para que lo resuelva Rola. 0-15. Quedaron cambiados. Y ahí se termina. Final, final del partido. La celebración ahí de Maxi Arce, el abrazo con su compañero. No han tenido la mejor tarde. Era un partido complicadísimo, pero por fin lo pudieron sacar adelante. ¿Finales? Sí, la verdad que es muy difícil jugar siempre contra el local, con todo su público. Además, Pablo, igual que Mati, son muy queridos acá. Pero bueno, fueron súper respetuosos. A mí, como dije la otra vez, me tocó ser local en Salta. Es hermosa la sensación y está perfecto que el público se vuelque con el local. Así que, nada, me alegro mucho por Pablito, por Mati, que puedan vivir todo esto. Felicitar a Pablo, a Santi, a Nahuel, que están haciendo un torneazo. Y nada, creo que nos toca sufrir. Gracias, Gustavo, por aguantarnos. Gracias a mi familia, a la de Franco, a todos los amigos que vinieron, porque nos sentimos en casa también. Y bueno, nada, ahora unas nuevas semifinales. Creo que necesitamos esta seguidilla de buenos torneos, así que estamos muy motivados. Guillermo. Bueno, primero que nada, hola La Rioja. Qué lindo ver este público acá en contra, obviamente. Felicitar a Pablo y a Santi, hicieron un partidazo. Gracias por apoyar el pádel. Sí, unas semis nuevamente. No pudimos ver muy poco el partido de Maxi y de Fede porque estamos, bueno, haciendo la previa de nuestro partido, entrando en calor y planteando el partido, pero bueno, contento por estar una vez más, un pasito más. Pero bueno, estas palabras se las quiero dedicar a mi mamá, a toda mi familia, a todo mi equipo de laburo con Maxi. Y si quiere, Pablo, que lo invito a que pase acá, que con toda su gente, a dar unas palabras. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por hacerme sentir ese calor de ser local. No voy a negar que estoy muy triste por todas las oportunidades que perdimos. Felicitar a los chicos por el nivel, están jugando increíble. Y nada, bueno, pedirles perdón nuevamente por no poder dedicar una victoria en casa. Era mi sueño, lo soñé. Pero bueno, a seguir entrenando, que en algún momento tienen que caer. Pero igualmente, enhorabuena por el torneazo que has jugado. Muchísimas gracias y muchas gracias al público de La Rioja. Gracias, Pablo. Un fuerte aplauso para Pablo Barrera.